el coordinador de promoción económica de la Secretaría de Economía a nivel federal en la zona norte del estado, Jonathan Pérez Ortiz, vino a la isla para trabajar en coordinación con la Canaco Servitur Cozumel y se dé a conocer entre sus agremiados y a los emprendedores los programas de financiamiento que les ofrecen por el gobierno, convocatorias INADEM 2017. Darles a conocer todos los beneficios que tiene el Instituto Nacional del Emprendedor para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y a los emprendedores del estado de Quintana Roo. También aquí en la isla de Cozumel venimos a hacerle la difusión de todos los programas de financiamiento y todos los programas de subsidio en el cual pueden estar beneficiados todos los isleños de esta bonita isla, de este Cozumel. Miren, tenemos diferentes convocatorias, el INADEM tiene lo que son 19 convocatorias en las cuales las pueden apoyar con obtención de equipos de cómputo, con infraestructura productiva, equipamiento, capacitaciones y también con lo que son en algunos rubros de apoyos para que algunos instituciones bancarias puedan generar fondos de inversión para que puedan invertir en las micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestra finalidad es que en todos los ayuntamientos de nuestro hermoso estado de Quintana Roo toda la gente pueda salir beneficiado de las diferentes convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor. ¿Los emprendedores han estado bajando ya recursos? Sí. La verdad, de las diferentes convocatorias y más de las más demandadas, que es la que venimos a presentar aquí el día de hoy, han bajado más de mil. ¿Cuál es? Es la 2.3, que va enfocado a aquellos empresarios que quieran aperturar un negocio, y la 4.2 o 4.1, que va enfocada en obtener capacitación y equipos de cómputo, así como Para Canal 10, Jorge Q, imágenes, Benjamín Carrillo.